Importante, sí, porque en España solo se hace prácticamente cuatro en todo el año. Bueno, pues es una modalidad también de artes marciales, de lucha, y tiene como característica especial que el formato se repite siempre en cualquier sitio que se haga, no solo de España, sino del mundo. Hay siempre una primera parte que donde los jóvenes talentos luchan y luego hay dos peleas top siempre y un campeonato de Europa o del mundo. Bien, pues yo visto la gran afición que tiene este mundo, ahora mismo el pabellón ya está hasta arriba y creo que va a ser una velada importantísima. A mí personalmente me sorprendió de las primeras veces que hemos hecho el impacto de gente que tiene y hemos repetido, aunque esto ya te digo es un formato único y esperemos pues hacerlo. Tengo que decir también que se retransmite en directo para 55 países y que hay como 160 países donde se hace el Enfusion Live. Bueno, pues este año Benavid Enfusion Live 2015. Bueno, muy bien, muy contento la verdad. Sí, la verdad que tengo un grandísimo reto. Es una oportunidad muy grande que me ha dado Fran y Rubén organizando este evento y metiéndome dentro en un torneo de 70 kilos. Y pues nada, aprovecharlo lo máximo, con muchas ganas y mucho entusiasmo y a por todas. ¿Cuánto tiempo te ha costado prepararte para este combate? Para este combate he tenido el tiempo de un mes y medio. Un mes y medio, 2 meses, más o menos, para prepararme. ¿Y qué esperas? Si consigues el triunfo esta noche, ¿a dónde quieres llegar? Si consigo el triunfo, nada, seguir para adelante y entrenar y pasaría a otro torneo en Holanda en febrero y a seguir con lo que me pongan por delante. Esta es una de las mejores veladas que hay en el mundo. En España hasta ahora es una de las 10 mejores. Yo creo que a nivel nacional y a nivel andaluz es la más importante. Y la verdad que gracias a mis entrenadores he podido participar en el evento principal de la velada y muy contento. Bueno, tú ya llevas algunos triunfos también en tu carrera. Tengo 26 combates. He ganado 23 de ellos, 4 de ellos los he perdido y muy contento, la verdad. He peleado en Portugal, Marruecos y muy a gusto estoy en este equipo, que mis dos entrenadores son unos campeones y bueno, no sé más qué más decir. Pues solamente te deseamos toda la suerte del mundo para que te lleves tú el triunfo esta noche. Muchísimas gracias. Hemos entrenado duro y a ver si lo conseguimos esta noche. Sí, bueno, se pasa también mal, sobre todo la preparación que hay anticipada a la pelea, pues son muchas horas dedicadas a ello, mucho tiempo, muchos golpes que me llevo también entrenándolo, pero bueno, luego todo el sacrificio pues en el ring se ve reflejado que son unos grandes competidores y campeones. No, sobre todo ahora es un poco el anticipar a la pelea, es un poco hablar con ellos, que no se pongan nerviosos. Rubén no se pone muy nervioso, un chico muy tranquilo. Pero quizá Adam pues también hablas un poco con ellos, los tranquiliza y ya los preparativos, los vendajes, el calentamiento y nada, prepararlo para subir al ring a tope y darlo todo. Sí, bueno, ellos normalmente empiezan a estirar un poco para, digamos, decirle al cuerpo, oye, que ya tienes que estar 100% y luego le cojo un poco los paos y le voy recordando más o menos el pelador cómo va, qué es lo que hay que hacer, un poco para ya meterlo en la pelea, vamos, psicológicamente. Y como entrenador, ¿qué piensas que por fin eventos de este tipo, de esta importancia, se celebren aquí tan cerquita de casa? Hombre, para nosotros es un orgullo de que tanto el ayuntamiento y nos dé tantas facilidades para poder hacer este tipo de eventos, que la verdad que tiene, como has visto, muchos seguidores, está el pabellón a tope y es lo que queremos, promover un poquito más aquí en Andalucía también, en Marbella, en Benavente, San Pedro, en todo lo que es el municipio, pues que se vayan haciendo veladitas y como hoy, por ejemplo, que se han traído peladores de muy, muy alto nivel. Sí, la verdad que una pelea muy importante. Me ha tocado un rival duro, de los que más nombre tienen en mi peso de por aquí. Es más grande que yo. Pero esto es una oportunidad que puede que nunca más se me vuelva a repetir y voy a aprovecharla como si fuera la última de mi vida. Y tú eres el más joven de los participantes, ¿no? Sí. ¿Y qué tal se lleva eso ser el más joven? ¿Para ti no tiene mayor importancia? No, a veces la gente te subestima, se piensan que a este pobrecillo le van a pegar, no sé qué, pero bueno, eso es lo bueno de este deporte. Después de llegar al ring, cambia la cosa, uno no parece tan chico como lo aparenta. Pues la verdad que me encuentro en forma, he entrenado mucho para este combate, llevo toda mi carrera esperando este gran día, que es un campeonato del mundo, y espero ganar lo que se quede aquí en casa. Bueno, ¿y cómo será tener ese cinturón? ¿Cómo sería tener ese cinturón colgado en tu gimnasio?
ese cinturón, pues la verdad que para mí y para todos los míos pues sería algo grande. Campeón del mundo. Bueno, y cuéntame, después de esto, ¿qué más queda? Después de esto ahora mismo no tengo pensamiento de nada. Relajarme un tiempo y si salen cosas buenas pelaré, si no, tranquilito, dedicarle más tiempo a los chavales. Pues la verdad que, bueno, ha sido una noche un poco agridulce. Hemos empezado con María bastante fuerte. Ganó por KO de un corte de una rodilla en la ceja. Karin Zamora ha hecho el segundo combate de la noche. Ha luchado bien, como un campeón, y demostrando que su valía, que tiene hoy cumplía 18 años. Le damos felicidades desde aquí. Y ha peleado contra Xavi, que es un peleador bastante experimentado, con muchas más peleas que él y 9 años mayor que él, que también eso se nota. Y bueno, sabíamos que teníamos riesgo de un combate bastante duro y bueno, ha dado la talla, la verdad, es un campeón. Eso se demuestra en el ring, el que se sube, pues a veces gana y a veces aprende. El tercer combate ha sido de Adam Martin, que ha sido uno de los mejores combates de la noche, contra Philippe Salmon en la semifinal del torneo y la verdad que bastante fuerte. Ha tenido mala suerte en el extra round Adam y se ha comido una mano y le han hecho una cuenta de protección, entonces por eso se ha declinado un poco el combate hacia el francés, pero que los 3 primeros asaltos se lo podían haber dado él fácilmente y hubiese ganado la pelea, pero bueno, hay cosas que pasan. Y cuarto combate ha sido el mío contra el portugués Gil Silva, que tiene 72 combates y es bastante bueno, uno de los mejores portugueses que hay, y he tenido bastante suerte, es el entrenamiento que hacemos y a veces puedo caer, y bueno, le han entrado una mano y le han hecho una cuenta y entonces ahí ha bajado un poco ya el ritmo porque ya no se atrevía tanto a entrarme, a conectar los golpes contra mí y al final he acabado ganando. Luego peleó Nicolás Gaffi, también hubo un extra round y lo ganó el extra round con un combate bastante duro y igualado. Por último ha sido el combate de Fran Palenzuela, que hemos tenido mala suerte. Peleaba contra Aydin Özkan Tayfun, un gran peleador turco, pero está afincado en Holanda. Y como un título del mundo debe ser, es bastante disputado y es un peleador que no hemos elegido. Ha sido uno de los más fuertes que había y ha sido el que ha venido. Podíamos ganar o podíamos perder, pero contra un rival bastante duro, no como otros campeonatos que se ven a veces, que le da un soplío y se cae y no tiene calidad ni cualidades para ser campeón del mundo ni aspirante a campeón del mundo. Este ha sido una guerra. Y el último asalto, como iba igualado, Tayfun estaba pegando la guardia, no estaba apuntando tampoco mucho más que Fran, y entonces hemos tenido que ir a, como se dice, matar o morir. Y con la mala suerte que se ha comido una patada a la cabeza y le han hecho un corte y hemos tenido que parar la pelea por la salud de Fran, pero está bien y para nosotros es el campeón de aquí, no tenemos otro campeón.